Segunda lectura o la carta del apóstol. La segunda lectura siempre va a ser del Nuevo Testamento y es precisamente a partir de los Evangelios, es decir, lo que tenemos como Hechos de los Apóstoles hasta el libro del Apocalipsis, toda esa sección de la Biblia es la que nosotros leemos en este espacio al que llamamos la segunda lectura o la carta de los apóstoles. La iglesia ha perseverado desde el principio en la doctrina de los apóstoles sin apartarse de ella. Esto lo podemos encontrar incluso en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 42. Para quienes juzgan que en la iglesia no leemos la sagrada escritura, que yo creo que baste con que te pares en una misa, escuches y te darás cuenta que está permeada de la palabra de Dios. Pero para aquellos que dicen, bueno, pero eso es ahorita y no antes, les invito a que lean lo que recordamos del Papa Benedicto XV, no el Papa Benedicto XVI, sino el, el, el anterior, Benedicto XV, en el año 1920, él con palabras más o menos parecidas, él dice, Jamás cesaremos de exhortar a todos los fieles cristianos para que lean diariamente sobre todos los evangelios de nuestro Señor Jesucristo y los hechos y las epístolas de los apóstoles, tratando de convertirlos en sangre de su espíritu y en sangre de sus venas. Esta idea la puedes encontrar en la encíclica Espíritus Paráclitos, que el Papa Benedicto quince escribió. Ahora, la lectura de las epístolas es muy importante. Ahora, epístola, que significa carta, o la lectura de las cartas de los apóstoles es muy importante y en este momento en la misa tiene un lugar especial, porque después de haber leído o haber escuchado una lectura del Antiguo Testamento, que usualmente nos va a hablar de la fidelidad o de la historia de la salvación, que tiene como finalidad el prepararnos para recibir al Mesías. Después de haber leído y escuchado la del Antiguo Testamento, viene la lectura de la carta del Nuevo Testamento, porque ahora vamos a escuchar cómo los apóstoles que ya recibieron a Jesús están viviendo esta vida nueva. Y también a través de estas cartas nos vamos a encontrar de cómo ellos empezaron a leer y a interpretar el Antiguo Testamento a la luz de la Revelación plena en Jesús. Ahora algunas de estas epístolas son verdaderas cartas, otras son copias de homilías o, pre, o predicaciones de la primer iglesia. Por ejemplo, la carta a los Hebreos pareciese que tiende más a ser como una homilía. La, el, el libro de Hechos de los Apóstoles, pues no es en realidad una carta, sino más bien es como que una historia o una narración. Pero a todas estas se les llama o las ponemos en esta sección de segunda lectura del Nuevo Testamento. Porque ya sea del libro de Hechos de los Apóstoles o del libro del Apocalipsis, las demás van a ser cartas que los apóstoles han ido transmitiendo o nos han dejado como herencia. Ahora. En el siglo V, para incitar a los cristianos a leer las cartas de Pablo, así predicaba San Juan Crisóstomo. Y me gustan mucho estas palabras porque antes de, de leerte lo que San Juan Crisóstomo decía, yo te pregunto: ¿eh, ¿acaso no te gustaría tener como amigo a una persona muy inteligente? ¿Acaso no te gustaría tener como consejero a San Pablo, a San Juan? A alguno otro de los apóstoles? Pues cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, son precisamente a ellos a quienes escuchamos que nos hablan de cómo seguir a Jesús y de cómo ser fieles en nuestra vida cristiana. San Juan Crisóstomo decía: Cuando escucho asiduamente la lectura de las epístolas de San Pablo, a menudo dos, tres y hasta cuatro veces por semana, salto de gozo. Gusto suavemente de esta trompeta espiritual. Me animo ardo en el deseo de reconocer esta voz amiga. Casi le veo delante de mí y me parece oírle hablar. Lo que me causa dolor y no puedo soportar es que no conozcan todos a este hombre. ¿Cómo sería justo? Fíjate lo que dice San Juan Crisóstomo. He leído, he leído asiduamente las cartas del apóstol San Pablo y por supuesto pudiéramos entender que todo el Nuevo Testamento. Vuelvo a repetirte esta idea, porque en la Sagrada Eucaristía el espacio que tiene y la posición que tiene esta segunda lectura tiene como finalidad que si en la primera lectura era prepararnos para recibir a Jesús, esta segunda lectura nos va a enseñar a cómo los apóstoles recibieron a Jesús, cómo la primitiva iglesia vivía su fe. En el Antiguo Testamento, como una preparación para recibir a Jesús, como una expectación. En el Nuevo Testamento, como una realidad. Y el día de hoy, al escuchar nosotros el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las cartas podemos empezar a entender y en nuestro espíritu el el ánimo de vivir nuestra fe. De ahí que es sumamente importante que prestemos atención para saber quién es el que está hablando y qué es lo que nos está diciendo. En el Nuevo Testamento enfrentamos alguna historia de la persecución cristiana. Estamos escuchando una exhortación del apóstol a perseverar en la fe, a animarnos en la fe a aceptar a Jesús y vivir la vida de acuerdo a como Jesús nos la ha presentado? ¿Cómo los primeros cristianos habrán escuchado, habrán recibido y habrán predicado sobre Jesús? Pues ahí es lo que nosotros escuchamos y vivimos cuando ponemos atención en la segunda lectura. Así que la próxima vez... No pienses que son palabras de hace mucho tiempo y que no tienen nada que ver con nosotros. Todo lo contrario, es palabra de Dios y es muy actual a nuestra vida. Ahí, teniendo como consejeros a San Pablo y a los demás apóstoles, tendremos la seguridad de tener siempre el mejor consejo para nuestra vida.